running a little low. Not gonna last much longer without a refill. Hey, honey. Need assistance? What the hell's your problem? You trying to kill me? If you want a bitch, blame it on Layton. She's behind the wheel. Okay, enough with the suspense. What do you need? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Devil May Cry 5 o Devil May Cry 5. Y bueno, vamos inmediatamente con el Nero original. Porque para qué tener otro desteñido si, bueno, inmediatamente comienza la partida. Entonces, recordemos que en el video anterior avanzamos con Dante y por lo visto el juego nos va a obligar a jugar con cada uno de los personajes hasta llegar al punto donde todos se unen. Y también jugamos con el niño emo, el poeta B, ¿cierto? Creo que sí. En fin, así que ahora vamos con las aventuras de El Peso Muerto, como le llama Dante, a nuestro amigo Nero. Y si lo dice Dante es que, bueno, tiene razón. Ok, entonces... Entonces ya estamos acá. A ver, por mucho que sean caminos separados, es todo muy similar. ¿Ya? No sé, por el primero que me salga. Bueno, será por acá. Esto parece interesante, algo nuevo, una especie de trampa. Bien, sí, tenía que probar qué sucedía. Y los puedo saltar sin mayores complicaciones. Oh, shit, caí justo dentro de una. Y por ende, una de ellas se introdujo en el ano del pobre Nero. Ah, bien, esta no la podemos saltar, así que... Pero, ¡oh! ¡Ah, pero tampoco me puedo! ¿Caer? ¿Este es el camino correcto? Pero ni siquiera tengo obligación de matarlos a ustedes, así que ¿por qué sigo acá? Y si esto no se mueve, significa que voy a tener que matarlos, tal vez, a los enemigos. Bien, ya que estamos acá, matémoslos, tal vez. Es necesario para poder avanzar. ¡Ay, pero pensé que lo había esquivado! No, pero... ¡Ay, estaba tan concentrado y no esquivé! Bueno, de todas formas, tampoco es que me haga mucho daño, pero... Sí, molesta cuando íbamos tan bien con el estilo y todo eso y ¡pum! Lo terminamos perdiendo. ¿En qué me agarré? ¿Me agarré en las púas? Sí. Pero espérenme, nos podemos meter por debajo. Por ende, debería haber algo oculto acá. O tal vez no. Ay, con oculto. What the fuck. Por supuesto que me refiero a las gemitas azules, doradas. O gemitas, en fin, que no sean las comunes y corrientes. Ok, aquí se viene algo grande. Como una pelea común y corriente, que debo eliminar a todos los enemigos para poder pasar. Al menos hay una especie de sarcófagos extraños que... Obviamente no debía haber hecho eso. Miren, estos tipos son bastante molestosos cuando no tenemos a Dante. O incluso a Vi, que puede lanzar al amigo F. Si no salen los tipos más duros que se puede enfrentar a Dante... Perdón, Nero. Esquiva. Ay, fue el golpeado igual. El otro hizo una pantalla para que no lo viera y no esquivara. ¿Qué acaba de pasar? Ah.
¿Qué? What the fuck, aprieto la R y hace cosas raras. Ah, ya, la R. Sí, después no sé cuántos videos entendí que la R es como para lucirse, miren. Sí, no sirve de mucha hora, pero bueno. De hecho, no sé si sea tan útil, pero miren, uno se ve genial haciendo esto, ¿oh? Bien, quedan los tijereteros, o tijereteras, como quieran llamarlos. Ustedes entienden por qué las llamo tijereteras. Y no por necesariamente por las tijeras gigantes. Bien, una menos, ya con eso no se puede defender tanto. Vamos, eliminarlo rápido, o eliminarla rápido, lo que sea. What the fuck, me están eliminando a mí. Miren, bajé la primera la barrita que tenía. La primera barrita de vida, ha bajado. Ahí los dos ataúdes están destruidos, significa que bueno, ya no van a aparecer más. Dime que tú eres el último de este lugar. Bien, ¿alguien me dejó algo? ¿Algún regalo? ¿Algún premio? Nadie me dejó nada. Ok, ¿es por acá? Supongo. Bien, puedo rellenar mis cosas ahí, lo que significa que tal vez viene alguna pelea especial con algún jefe, algo así. Sorry, Dante, but the Demon King's mine. Sí, tal vez si en algún momento se unieran todos en lugar de dejar el ego de lado, a lo mejor el Rey Demonio no sería tan complicado como ha sucedido hasta ahora. Ah, estos son los, ¿cómo se llaman? Los Behemoth, algo así. Bastante debiluchos. A todavía le queda vida. Sí, lo único que sirven es de alfombra, pobres sujetos. Oh, shit, it's a trap. Bueno, ahí quedó la trampa. Sí, como que ya no tengo tanta intención de conseguir la mayor cantidad de gemitas rojas. Después de todo, es como que ni siquiera las utilizo. Debería hacerlo, pero es como, ¿eh? Este es el camino lógico. Significa que el camino que no es lógico es por acá. Y debe haber algo útil. Como esto que no me sirve de nada. Ah, ok, por ser tan debiluchos que están obligados a ponerse esa especie de escudo. Eso, es solo para lanzarle aire y asustarlo. Ajá, por supuesto que no. Ah, ok, ¿dónde voy? Por aquí vine, ¿cierto? Sí, ahí está la cosita azul que conseguí. Así que no tengo la menor idea de dónde ir. Ah, aquí como que hay algo. No, eso es lo mismo que el otro lado. Ah, aquí hay un agujero. Este era lo que estaba buscando. Una especie de agujero. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir acá? ¿Y dónde estás? ¿Lo maté? ¿En serio? Bien, eso fue bastante fácil. Nunca viene de más llevarse otro bracito mecánico. Ok, hay un plataformeo. O tal vez una cinemática. No, pelea. Sí, ni siquiera. No era plataformeo, no era cinemática, era una pelea de estas cosas. Ok, estas cosas son bastante debiluchas. ¿Por qué salté? ¿Qué fue este movimiento del brazo? ¿Poder especial de poder destruir el propio brazo sin ocasionar un daño al enemigo? Eso pareció. Ah,
Vamos, ¿quién más? ¡Ajá! Ah, vamos, no pierdas el puntito, no pierdas el estilo. Savage. Vamos por doble S. ¡Bajá! ¡Pero qué horrible! Ah, ¿por qué no venías antes tú para poder haber aumentado mi puntuación? ¡Ay, cayó otro! ¡Están cayendo muchos! ¿Cuántos hay arriba? No alcanzo a ver, la cámara no me llega para allá. ¡Ay, por qué no esquiva! Ustedes escucharon, no sé si se alcanzó por el micrófono a escuchar toda la vez que presioné espacio. Pero bueno, estaba muy ocupado atacando también. Creo que para esquivar hay que dejar de atacar. Es lógico, cierto, es obvio, pero es como que me cuesta soltar el clic. Como los juegos de carreras, como que, hey, lo mejor siempre es frenar o tomar las curvas con cuidado, ¿no? Mantiene el acelerador presionado y ve lo que sucede. No tengo ni siquiera ni un punto de habilidad, ¿en serio? Pero, estos tipos no me dan calificación. Ah, sí me dan, simplemente estaba luchando pésimamente. A ver, no me acuerdo. A ver, eso, hay que cargar esto porque sí. Sí, he jugado tan poco con Nero. Porque las veces que me dan a elegir con quién jugar, prefiero siempre a Dante. Incluso al amigo B. No es que Nero sea un horrible personaje, pero los otros dos son mucho más divertidos. ¿Qué decir de Dante? Quiero ver exactamente qué es lo que hace este poder de... No hace mucho. O tal vez le hice más daño, no sé, pero ya por fin triunfamos. Ah, ok. ¿Hay algo útil a cargar de todo esto luego de la pelea que acabamos de luchar? Sí, miren, como que podría conseguir... O tal vez vengo de allá. Es muy probable. Ya, llegamos a donde el rey demonio una vez por todas, o todavía no. No, todavía no, más cosas para... A ver, intentemos personalizar algo. Siempre repito los mismos combos. Intentemos variar. A ver, ¿qué me tienes? Juego. Chief, es que horizontalmente... Ah, ya, ya. Bueno, pero eso es lo mismo que esquivar. Math. Ya, eso siempre la hago. Pulsa Chief hacia adelante. La de siempre. Voy a usar esta porque, bueno, es la que más utilizamos. En el aire también. Estando en el suelo, pulsa... Bueno, esta la necesitamos porque... Casi siempre presiono clic, clic, clic. Un poderoso golpe final. Ok. So, un, dos, tres. Paramos, clic. Un, dos, tres, paramos, clic. Y lo otro son variaciones. Pero vamos a recordarlo. 1, 2, 3, paramos, clic. Suponiendo que era uno de los golpes más poderosos. A ver, vamos. 1, 2, 3, clic. Ah, ok. Ay, pensé que me iba a recolectar toda la vida, pero bueno. Sí, sé que podría comprarme algo ahí para que me aumente la vida, pero... Tomboy. Más peleas, yay. 1, 2. Ah, espera, espera, espera. Sí, me están llegando muchos al mismo tiempo. 1, 2, 3, espacio, clic. Bien. 1, 2. ¡Ay! No, no me dejó de mirar el combo. Se murió antes, pobre tipo. 1, 2, 3, espacio y clic. No alcancé a golpearlo. 1, 2, 3. 3. Bien. Ni siquiera eran enemigos para... los cuales estaba obligado a eliminar. Dime que hay algo útil acá. Dime que vine por algo realmente útil y no solo a pasear. Oh, vine a buscar más enemigos.
No le pega a nadie. Pero como que caigo en ese ataque por el simple hecho de que para apuntar necesito presionar el shift. Y si presiono shift y hacia adelante me sale siempre ese ataque. Entonces como que, y si suelto el shift no pasa nada mucho. Vamos a pegar un combo mágico. ¡No! Bien, no me dañó porque sigo con la misma calificación. Ok, ahora sí, ¿para qué viene para acá? ¿O este era el camino? ¿Uno de los caminos a seguir? Tal vez, no lo sé. O dispárale la cosa roja, por favor. O cómete la cosa roja, lo que tú quieras. No tengo la menor idea que estoy haciendo, tal vez me estoy devolviendo o qué. Bueno, este lugar no parece como que lo haya visitado antes. ¡Uy! ¿Qué le pasó a ese hombre? Sí, sé que no me he enfrentado ante él, pero vienen todas esas cosas. Creo que recién tomé en cuenta que son tentáculos. Es un monstruo, es un enemigo de tentáculo hentai. ¿Qué? ¿Cómo hice eso? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ok, ¿cuánto más tengo que recargarlo para volver a hacer eso? Acabo de quedar impactado con ese ataque que no tenía idea de que tenía Nero. Y que claro, lo más seguro es que en algún momento me lo explicaron en algún tutorial del juego, pero yo lo olvidé. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No desaparezcas! ¡Ah! ¡Cobarde! Ven acá, ven acá. Supongo que por ahí está Dante, o Vi. ¡Dante! ¡Ey! ¡Caminos cruzados! Bien, ya jugamos con él, ya hicimos ese mismo recorrido, qué bonito. Significa que deberíamos de estar cerca del final del nivel, creo. Otra de estas cositas. Nah, sigue nomás. Ok, devuélvete. Sí, lo que tú digas, Nero. Quiero ver qué otro ataque tenemos para ir variando un poco. Red Queen. Ahí está, ¿vieron? Uno, pausa. Y dos, clic al tiro, ¿ya? Pero es que son variaciones del mismo golpe, del mismo combo. Roulette Spin. No lo tengo, está en el aire. Bueno, ya. El chuflé, ¿qué es el chuflé? En el suelo, Chief. De atrás hacia adelante. Bueno, ya apréndelo. Tal vez en algún momento salgan. Pale Line. En el aire. Oh, en el aire este es bueno. Chief. Ya, este se ve buenísimo. Hardway. En el suelo mantén y suelta. Oh, bien. Es uno fácil de recordar. Mantén y suelta. Se nos están acabando los puntitos. Ok, Exit 2. Una para que. Un momento, Exit 2. Pulse mantén varias veces. Ya. Exit 3. Max Attack, no, ni siquiera no me alcanzó, me estoy malgastando todos los puntitos en cosas que nunca utilizaré. Como ir en la vida real con mi dinero. Me compraré un micrófono nuevo, que no necesito porque te suena bien. ¿Ven? Como en la vida real, a ver. Ya entiendo esto, pero ¿cómo activamos el poder mágico que nos activamos en algún momento? Gotta pay attention, sweetheart. Spars, kid.
but you're nothing more than an empty shell with no power. You are as weak as your flesh, human. Hey, we're tougher than we look. But there's only one way to find out. I will enjoy this. Tres mujeres unidas en un cuerpo semidesnuda sobre un pollo. Nunca me hubiese imaginado un jefe como ese. Ya le quitó. ¿Qué pasó? ¿De dónde sacaste eso, B? Ragtime, a ver qué hace el Ragtime. Tenemos que estar cerca de él para luchar. O para activarlo, a ver, Ragtime. No tengo la menor idea qué hace. Creo que estaré mucho mejor golpeándole a la vieja usanza. ¿Qué es eso? No sé, lo ralentiza, es algo especial. No, no. Fase típica donde simplemente hay que moverse para evitar todo. No lo malgaste, ni siquiera lo he utilizado porque no sé cómo. ¿Qué? Tal vez es como para dejarla que no se mueva, que no moleste, no sé, a ver. No, sigo sin saber qué rayos se hace. Me ha ido mucho mejor golpeándole y golpeándole y golpeando a la mujer con tres cabezas y un pollo. Ok, creo que ahí cayó como el Ragdoll. Y creo que... ya era simplemente para dejarlo así, como ralentizarlo y todo eso. Ya, claro, está bien que tenga bastante tiempo, pero no es que sea necesario utilizarlo para... Bueno, ganar. ¿Vieron toda la vida que le quité sin utilizar esta cosa? Luego que aumenta, por supuesto, en la habilidad. Me queda muy bonita y todo eso. ¡Uy, se enojó el pollo! ¡Vamos, termínala con ese! No, ok, da lo mismo. Como que no, lo mismo la calificación, simplemente termínala. No, vamos, ven acá, te queda un HP. No extiendas más esto. No sé qué quería hacer, pero mira como yo te mato acá. ¡Ahí está recuperando vida! ¡Vamos, Dante! ¡O sea, Nero! Ok, le estoy haciendo buenos golpes, pero como que no me deja terminarla. ¡Ahí sí! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Listo! ¿Tanta parafernalia para eso? ¿Ah? ¿Mujer pollo? ¿Niña pollo? You can come out now. I guess I owe you one. You should turn around. Your body's not gonna last much longer. That... I cannot do. I must go. Damn it, V. Don't push yourself.
You need some rest. I must go to where yours is. Why? Why the hell do I you beg have- you? This is my last request. Fine. Dante's definitely gonna beat us there. Bueno, Vi, no solo necesitas descansar, sino que también necesitas hidratarte y bastante. Muy bien, puntos de estilo A. ¿Qué viene ahora? Punto divergente, Dante. Bien, volvemos con Dante. Niro tiene la mente. Ok. No hard feelings, guys, but this is my gig. Trust me, Niro. This one's gonna be a little too much for you. Entonces, obviamente que ahora manejamos a Dante. Oh, okay. Sí, habíamos primero manejado a Vi, luego a Niro como vimos, y ahora a Dante. Bien. Solo inicia. A ver, veamos qué ataques tiene que podría desbloquear con el buen Dante. Los tajos. A ver, tras ejecutar un Stinger. ¿Cuál es el Stinger exactamente? Chief. A ver, es el que uso siempre. ¿Y después qué? ¿Suelto todo? Ah, suelto el W en este caso y mantengo clic. Perfecto. Ya, cómprate este porque sí. Ya, no hay... Source Affirmation. Bien, esto es bueno. Ya, vamos nomás. A jugar. Trickster. Iniciar, vamos. Sí, pensé que estaba como hablando con el... furgón. No, pero estaba dentro del furgón. Ok, vamos. Sí, ok. Sword y pone la espada. Eso es. ¿De qué me sirve esto? Ah, bueno, ¿qué más da? Lo averiguaremos en combate. Sí, si Horizon está en el centro de todo, es verdad, es el camino más rápido. Y lo más profundo de todo. Aquí obviamente viene pelea. Bien, no me sirvió de mucho la espada cargada. A ver, ¿cómo era? Apúntate a cualquiera. Intentando recordar los movimientos para variar un poco ellos. Pero no me sale ni uno. No sé qué pasó. ¡Ey! ¿Por qué hay que atacar con motos? Se ataca con espadas y toma mainstream. ¡Miren, Behemoth, el que no hace nada! Ok, activa esto. Pasando. No sé qué acaba de pasar, pero muchos enemigos fueron eliminados. Qué bonito. Bien, vuelve las pistolas. No sé qué está pasando. Veo cosas volar por todos lados. Yo simplemente presiono botones. ¿Pero cuál es como ese ataque de que uno... bueno, que mata. Bueno, fue divertido como siempre. Presiona botones, que salten luces, enemigos gritando, Dante igual, y que pasen cosas. Ya nada que se me pueda quedar por acá. Mira una cosita que podría recuperarme vida. De todas formas, Dante será muy genial y todo, pero nada supera el modo de correr de Vi. Subirse sobre una nube negra y deslizarse hacia adelante.
A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué hace eso, esto exactamente? Ah, ya como que tiene un ataque más o un poco más poderosa la espada, creo. Ya, pero no. Ok, está molestando muy arriba. Ya, que vengan ustedes para acá. Mientras tanto me entretendré con el perrito este o cosa rara, fea. Bien, sin escudos, ya no eres tan... What the fuck, esas lenguas. Si lo bajamos a nivel de piso, tal vez sea mucho más fácil. Ahí sí, bien. Ah, ahí está, como que había hecho el ataque. Ah, yo creo que ya lo... No, no, aléjate. Que explote solo, Dante. Uf, bien, ok. Sigamos avanzando. Lo arruiné, ¿cierto? Podría haber conseguido algo hermoso ahí, pero va. Bien, vamos de pelea tras pelea. Por supuesto, me estoy saltando muchos ítems, pero Ah. Intento hacer los movimientos, pero ni uno me sale. Pensé que había salido volando, pero estaba enterrado en el piso bajo ese lagarto, bajo ese reptiliano. Ah. Sigamos descendiendo. Realmente este ritmo Dante va a ser el que llegue primero donde Horizon. Oh shit, qué manera de saltarme cosas. Ah, la tijeretera. ¿Dónde? ¿Eh? Bueno, ya que les vaya bonito. Mucha pelea por ahora. What the fuck? Miren como bajo. Ay, me cortaron las alas para seguir bajando. Bien, ya podemos lanzar el poder mágico. Es más, lánzalo ahora. Eso es Teman. What? Maté a uno con el solo hecho de transformarme. Sí, es bastante OP esta transformación. Realmente Horizon no tiene cómo escapar de esta. Miren qué genial. Miren, por ahí va Nero, B, no sé, pero están peleando. Escuché como el pájaro, tiene que ser B entonces. Oh, esto está congelado. Si está congelado, es una obvia referencia al infierno de Dante, donde se entiende que en lo más profundo de todos los niveles del infierno está Satán en un lago congelado o algo así. Oh. No, pero tú no haces nada, tú nunca haces nada, déjame matarte a ti primero. Ay, se desvanece. Pero, ¡ma cámara! What the fuck? ¿Sabes qué? Golpea lo que se mueva. Listo. No sé qué está pasando, pero bueno. Bien, no sé cómo alcancé ese, pero bueno.
Nuevamente presionamos botones y pasan cosas. Acumula tu poder, eso en rojito. Nunca se sabe cuándo vendrá un jefazo que va a sufrir con nuestro poderazo. Buscando rimas a la fuerza. Onward and downward. Oh well, better get to it. Oh, esto me recuerda al templo de nieve de Majora's Mask. Seguir bajando. Looks like your master's got you on a pretty short leash. Come on, little puppy. I'll take you out for a walk. Come on, let's go. You have fought Arkin the best. And I am king of the Severus tribe. They were weak, but we will feast on your flesh and gnaw on your bones. You're the strongest in the litter. Looks like we're gonna need a bigger leash. Come on. Bueno, infierno congelado, Rey Cerberus, se entienden todas las referencias. Entonces es hora de darle un paseo al perrito. Ok, se congeló, se derritió todo el hielo. A ver. Sí, aquí hubiese sido genial utilizar el poder máximo de Upper Mega Danter. Pero bueno, vamos a resistir como podamos. Bien, creo que está un poco más complicado de lo que pensé que iba a estar. Oh, bien, esto ya está interesante. Vamos, eso es, acumula poder, acumula poder. Un poquito más, un poquito más. ¿What? Quedó aturdido, no sé por qué. Era obvio que iba a ser un ataque de área. Pero yo me quedé ahí, no importa. Ok. Déjalo tomar el little friend, perrito. Miren cómo le baja la vida, miren cómo le baja el HP. Soy inmortal así. Pero si te acercas sería espectacular. No sé qué acaba de pasar, pero miren, ya quedó menos de la mitad de la vida. No sé cómo rayo voy recuperando tanta cosa, pero mientras más cosa morada, mejor. Decídete, arder, congelarse, electrocutarse. Ok, entiendo, te gusta cambiar los escenarios, entiendo. ¡Ay, pensé que lo había esquivado! Eso, quédate debajo, en su barriguita, creo que podemos hacerlo bien. Bien, ataque de área, corre. ¿Se puede esquivar eso de alguna manera? Por supuesto, agua electrocutada me quita vida, ¿cierto? Ah, ya no está tan electrocutada. Acumula poder. Bien, creo que es hora de exterminarlo.
Miren cómo bajan esos HP del jefe. Y ahí bajaron todos. I'm the first one here. I like that. Porque claro, Dante no tenía suficientes armas en este juego. Bueno, siempre bienvenido. En fin, gente, miren ese. Sin quererlo, sacamos ese. Bueno, gente, ahora sí, me despido, lo dejamos hasta acá. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, síganme en Twitter y agréguenme a Facebook. Compártanlo para que seamos muchos más. Ahí está, el poder de King Cerberus recibe en esta arma cambiante. Ataca con hielo, fuego y el relámpago en sus varias formas. Ok. Ahora me da el tutorial que me estoy saliendo. Ahora sí me despido, gente. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, síganme en Twitter, agréguenme a Facebook, compartan el video para que seamos muchos más. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao.